Para este trabajo vamos a utilizar alambre, este cobre envejecido, o sea el bronce, de un milímetro de diámetro, equivale aproximadamente a calibre 18 y es de la marca Benecrea. Y también vamos a utilizar cuentas de 4 milímetros de diámetro. Yo las he puesto aquí para que no anden rodando. Y un gancho del mismo color que el alambre, o podemos hacerlo también con el alambre. Y comenzamos. Podemos cortar un trocito o podemos trabajar con el rollo sin más. Yo en mi caso voy a cortar un pedacito y luego, como los pedacitos vamos a aprovecharlos aquí en los engarces de los abalorios, podemos usarlos o también podemos hacer el gancho o utilizarlos para otras piezas. Lo primero que vamos a realizar va a ser una lazada. Esta lazada la hemos hecho ya en forma de nudo, también lisa y doble, pero esta vez va a llevar otro sistema diferente. Voy a usar más o menos la parte media de lo ancho de aquí del alicate. Voy a dejar aquí que me sobre un poquito. Y en el otro lado hacemos lo mismo, la forma de lazar. El siguiente paso, vamos a abrir aquí. Vamos a abrir aquí que nos coincida más o menos en el centro. La idea es hacer aquí una curvita y enganchar hacia la parte de detrás. Y en el otro lado lo mismo. Y ya podemos cortar, este pico va a ir hacia el interior. Mira, he comparado los dos alicates, el de Benecrea y este. Ahora lo vamos a comparar mejor con este pedacito que tenemos aquí. Pues el corte de este, en el caso de este alambre, es mucho más vasto. Y este, si se trata de un alambre fino, pues con la puntita va mejor. Ya lo probaremos con el alambre grueso. De momento, para este grosor y esta variedad de alambre en concreto, me gusta más este alicate rojo, ¿eh? Ya hay que decir las cosas como son, sin más. Voy a apartar las bolitas, que las voy a perder. Y aquí con los dos piquitos que hemos quitado, pues lo único que nos falta es presionar aquí. Para esto sí que nos sirve muy bien este alicate nuevo. Tiene mucha fuerza en la punta y hace palanca. Ya está, ya vemos que nos clava. Pues en este lado igual. Aquí le sube un poquito. Ya tenemos una lazada terminada. Tenemos que hacer, obviamente, más lazadas como esta.
ya sea para collar, para pulsera, para pendiente, para lo que prefiera cada uno. Vamos a hacer esto. Aquí tenemos el trocito de alambre que cortamos. Como ven, no nos ha sobrado, hemos calculado más o menos bien. Así que vamos a hacerlo del mismo modo. Dejamos aquí dos deditos. Depende también del tamaño del círculo que cojáis, claro. Ya tenemos la lista terminada, pues vamos haciendo. Pero voy a abrir un poco más. Y hacemos lo mismo. Doblamos aquí. Y en el otro lado igual. Cortamos y ajustamos. Bueno, ya está ajustado, vemos que no clava, todo bien. Y aquí van saliendo las alas. Vamos a hacer, a ver, una más. Vamos a hacer una más, como mínimo. Los dos cabos tienen que quedar por la parte de encima de la lazada, ¿eh? La idea es que cuando los montemos uno encima de otro, pues queden los dos por detrás. Y no uno por delante y otro por detrás, porque eso lo haría que quede muy feo. Ya podemos cortar aquí y cerrar. No sé cómo estarán por sus países, cómo se encuentran y demás con lo del virus. No se puede dejar de hacer manualidades, ¿eh? No. Está bien estar informado. De hecho, hay que estarlo. Es muy importante informarse e informar lo que se pueda, lo que se deje, porque hay gente que realmente no quiere información. No sé por qué. Pero no se pueden dejar de lado las manualidades. Usted puede estar, después de ver el tutorial, puede ponerse a hacerlo. Dejar la pestaña abierta por si necesita ver algo de nuevo del tutorial. Y puede estar perfectamente oyendo un programa o cualquier información que le sea útil en este momento. Pero no, no,
no se debe, no se puede dejar de hacer manualidades. Eso es muy malo, ¿eh? Para la mente es muy malo. Bueno, vamos a poner aquí, inclinados todos hacia el mismo lado para saber la postura que lleva. Y ahora lo que nos queda es colocar abalorios entre uno y otro. Por ejemplo, yo tengo aquí ya algunos ensartados, ¿no? Pues usaría este para ponerlo aquí. No se trata de una argolla. Cuando hacéis un engarce podéis abrirlo lo mismo de lateral que de frente, que como te la gana, ¿eh? En este caso, sí. Vamos a colocar aquí otra lazada. Y así vamos montando nuestra pulsera. Tenemos aquí, mira, tenemos aquí otra montada. Es que esto esté justito para que no se vaya a abrir ni cerrar, que esté pegado ahí bien la vuelta, el giro. Este color no me gusta, podría cambiar, porque tengo aquí otros colores de otros abalorios. Bueno, yo he elegido las cuentas así mezcladas. Bueno, ya cuestión de gusto de cada uno, igual que el color del alambre, ¿no? A veces os pregunto, ¿qué quieres que haga? Y me contestáis, pues un collar rojo. Bueno, pues yo puedo hacerlo azul y ustedes lo pueden hacer rojo, ¿no? O por lo menos eso pienso yo. Háganlo en rojo, mejórenlo. Pueden enviarlo si no tiene fallos estructurales y está bien. Podemos ponerlo en nuestro blog de Facebook, la fotografía de su trabajo. Siempre con su nombre, porque ya sabemos que hay gente que tiene esa costumbre de robar fotografías y demás. Y así ya no hay problema, todo el mundo sabrá que la pieza es suya. Vamos a ponerle aquí una bolita más. Aquí tengo una montada. Nos vamos a fijar bien en la dirección siempre de los eslabones, en la curva. Aquí, perfecto. Los dos cortes hacia detrás y la misma dirección. Cierra el enlace. Cerramos. Ya vamos a ir midiendo a ver qué tal. Para mí está bien, solo necesita dos abalorios y el cierre. Los abalorios que tenemos aquí y que vamos a colocarles ahora mismo. Sí, están todos colocados cero. Fácil, ¿no? Esto mismo sirve para collar, para pendientes o para lo que quiera realizar cada uno. También para broches, como no dándole una vuelta completa. Podéis encontrar otro tutorial muy similar, que se trata de una pulsera con nuditos.
aquí va a ir nuestro ganchito. Pues lo que vamos a abrir va a ser el envase. Y ya le ponemos el cierre con su argolla. Bueno, ya que están ahí de mirones todavía, claro es que muchos le dan para adelante. No olviden suscribirse, ¿eh? Voy a coger otro pedacito de alambre. Este alambre tiene otro grosor porque la bola es muy pequeña. Así que voy a coger otro pedacito de alambre para ponerle ya la que me queda. Y este alambre que estoy usando más fino, como veis, mira, es alambre reciclado, esmaltado, es cobre esmaltado, ¿no? De aquí hacemos los ganchos siempre, no por ninguna cuestión en especial, sino porque las bolas no caben en el de un milímetro, no es por otra cosa. Bueno, pues vamos a enderezarlo. Y dirán, ¿por qué no coge los alicates nuevos? Solo estoy cogiendo este, ¿verdad? Este y este, bueno, ya lo iremos utilizando más. Sí, están bien, en general está bien, pero por ejemplo el de corte a mí este me gusta más. De momento. Ya cuando corte aluminio y otro tipo de alambre, ya os iré diciendo cuál me gusta más, porque puedo cambiar de idea, ¿no? Depende para lo que sea. Bueno, y aquí voy a hacer un engarce enrollado. La idea es que, como aquí va el cierre, no queremos que se vaya a escapar, ¿verdad? Así que hacemos un engarce enrollado. Tres vueltas, está bien. Muy bueno este para cortar, ¿eh? Me gusta. Se puede comprar suelto, no tiene por qué ser el conjunto. O sea que yo tenía ganas de probarlo y lo tenemos aún que comparar con el de la marca Arriaga. Que lo que es el aspecto se parece mucho, no sé si serán iguales o no. Arriaga es una marca mucho más barata, ¿eh? Y es nuestro deber comprobar si es igual, si es parecido, si merece la pena o no la diferencia de precio. De momento, si vais a comprar solamente uno de corte, este está muy bien, ¿eh? Este está muy bien. Es más, yo voy a pedir otro. Por si lo pierdo, por si me voy y se me olvida, pues lo dejo en Sevilla o lo que sea. Y está genial de precio, vale, creo que son 2 euros y pico. Comparado con uno negro pequeño que también tengo, ¿verdad? Vale 11. Me imagino que durará mucho más, ¿no? Y que la marca también lo valdrá. Pero si yo lo tengo que comprar, pues yo elijo este. Es un alicate estilo japonés. Bueno, y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Que pueden hacer en sus colores, con sus grosores, con los abalorios que quieran. Yo no me lo voy a poner ahora mismo. Una pulsera de lazadas cruzadas. Muy fuerte. Es un trabajo fácil de hacer y se puede usar a diario. Espero que te guste este vídeo. Si es así, like, comparte, suscríbete. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.
Muchas gracias y hasta otra.